Ricardo, y ahorita que estamos viviendo un boom del realismo, ¿qué es lo que tú buscas? Porque yo me doy cuenta en tu obra que a pesar de que es realista, lo que nos das no existe en la realidad. Eso es importantísimo para mí, que no exista. Si me aburre el pensar en un resultado parecido a mi cuadro anterior, me aburre aún más pensar en un resultado que parta de una escena que sí existe. O sea, si yo parto de una escena que sí existe, ya no tengo más nada que hacer. Ya no me interesa pintar eso. Se vuelve predecible. Se vuelve predecible, se vuelve aburrido. Ahora lo estoy diciendo en mi experiencia. Si hay muchos que les gusta o cultivan eso, bueno, yo lo respeto como a cualquier otro colega, pero en mi experiencia no estriba ningún tipo de interés el reproducir una imagen tal cual. Ricardo, y tú tienes símbolos muy recurrentes. ¿Qué conforman esos elementos en tu obra? Estos son símbolos que han abordado primero de una manera, o sea, irrumpen en mi trabajo, en mi interés y en mis cuadros, irrumpen de una manera espontánea. Y es después cuando yo trato de leer en mis propios cuadros qué está pasando dentro de mí, porque no puedo partir al revés, no puedo partir primero del otorgar un valor a cada símbolo y luego llevarlos a la pintura. Primero tienen que ir a la pintura, tienen que irse por vía inconsciente, que es, a mí me parece que la más honesta que hay, que por la vía inconsciente vayan a dar al cuadro y que si por algo me gusta y me interesa muchísimo tal o cual símbolo, dejarlo que se quede en el cuadro. Ya después sabré por qué. Entonces, ¿la pintura es un refugio? La pintura, no, por supuesto, sí, bueno, no solamente los símbolos resultan serlo, sino la pintura misma desde que era niño lo es. Es un refugio importantísimo para mí. ¿Y te puedes desprender de un cuadro que ames? Lo he hecho, sí puedo, sí puedo. En una ocasión tuve que vender por necesidad económica, ya sabes, los pintores siempre estamos ahí. En ese sitio tuve que vender un cuadro, un retrato de mi esposa, Yanira, pero ni modo, o sea, no puedo apegarme a cosas materiales realmente. De hecho, yo he aprendido a hacerlo, un cuadro, por mucho que lo quiera. Porque es ese ejercicio, ¿no? En los Sí. pintores, de que constantemente se están desprendiendo de obra Así es. que les gusta o que estiman. Sí, y pues yo aprendí a desprenderme de lo que yo más pude haber amado en toda mi vida. Lo hice. ¿Qué me cuesta desprenderme de un cuadro? Yo en tus tonos veo que está muy presente el clima y el desierto de Durango. ¿Se puede decir que hay una paleta influenciada por Durango, por este lugar? Sí, por supuesto, estos colores terrosos, estos óxidos, son completamente durangueños. Tenemos en los ojos tatuada la cantera, tenemos el cerro de Mercado, que es un rojo óxido muy hermoso, o era en su tiempo, porque esto ya está acabando. Y tenemos también un cielo azul que como que somos un poco renuentes a ese contraste.
el azul con el rojo. Entonces nos vamos más por el terroso y por los ocres que te ofrece la hierba cuando está en el tiempo de secas. Es un amarillo bellísimo. Y además la transparencia, la profundidad de campo que hay en Durango. Y yo he vivido en Cuernavaca, en Puebla, en Guadalajara, en el DF estuve algunos episodios también y no he encontrado un cielo como este. Para este proyecto, La poesía vista por el arte, tú elegiste un poema de Amado Nervo que son Las horas grises, que no tiene que ver con ese sol golpeante. No, tiene que ver con la oscuridad interna, ¿no? O esa penumbra interna en la que, curiosamente, habla de la llegada del otoño y si trasladamos el transcurso de un periodo de las cuatro estaciones a la vida del hombre, del ser humano, bueno, yo en este momento estoy ya entrado en el otoño. Entonces, no solo es la edad en que me encuentro hoy y que me sentí identificado con el poema, sino que también esa sensación que describe y que me pareció sobrecogedora, el hecho de que siempre yo he sentido en mis momentos más angustiosos, desde hace mucho tiempo, una especie de hielo aquí entre las costillas. Y es un frío que no se quita con nada, aunque te pongas enfrente de una caldera, ese frío no se quita. Entonces cuando leí ese poema, hombre, sentí que Amado Nervo estaba metiendo su mano como karateca y sacándome el corazón, porque estaba describiendo con mucha precisión esa sensación. Y si a eso le sumas, que cuando pasamos nuestros momentos, y hablo en plural porque soy como una partecita de un núcleo que es mi familia, pasamos momentos muy, muy angustiosos y de muchísima tristeza. Yo, en lugar de tener un libro como la Biblia junto a mí, yo tenía un libro de Amado Nervo. Y ese libro me acompañó en todos esos momentos y era como una especie de balsa en donde yo me sujetaba y yo decía, yo no me ahogo porque estoy sujetándome a esto. Porque en ese momento tú mismo tienes que ser una especie de balsa. Entonces, el que se conjuntaran esos aspectos con este poema me hizo sacar ciertas cosas que fueron a dar en este cuadro y que terminó siendo una especie de retrato de familia. Y además es un retrato emocional, porque estamos hablando de una metáfora visual. Sí, aquí no hay obviedades. No, esto es completamente metafórico, usando símbolos muy particulares de mi persona. Está, por ejemplo, la armadura, que es la coraza que tú mencionas, esa coraza que te protege del mundo, y está esta mujer que está siendo torturada. Sí, y no por cualquier cosa, ¿no? Este maniquí que se usa para los diseños de los vestidos, no sé, es como una especie de condicionamiento externo a la esencia de la persona, ¿no? Una imposición, exacto, un acotamiento que tortura, termina siendo esa tortura y un límite para las expresiones más profundas, ¿no? Por eso este sufrimiento. Pero si te das cuenta, porque yo me di cuenta después de haberlo pintado, que hay una composición con el rostro y sus manos como una especie de flor. Cuando yo me di cuenta, estuve a punto de sacarme las lágrimas, porque yo sentí esa esperanza que está dentro de mí y que quiere florecer, o sea, que sabe que tiene que florecer. Y además es una súplica, o sea, está suplicando su florecer. Sí, es esa flor que rompe el pavimento, rompe lo que sea, y lo está haciendo, porque la coraza está cediendo, está entreabierta. Entonces, para mí esto es esperanzador. El hecho que inconscientemente yo haya descargado en mi pintura ese tipo de significados es esperanzador. Quiere decir que a pesar de todo eso de lo cual habla el poema, ese frío, esa tristeza interna,
tenemos todavía la capacidad de una plenitud. Hay una voluntad liberadora ahí. Exactamente, esa libertad que te da el hecho de sentir que has pasado por las espinas más lacerantes que puede haber y que aún así estás vivo y que tienes capacidad de disfrutar todavía lo disfrutable, incluso a un nivel mucho mayor. En vano queremos cubrirnos de flores, callar nuestras penas, mostrando contentos. No pueden las glorias del mundo quitarnos las nieves de dentro. Las risas alegres parecen banales en bocas jocundas que invitan al beso, que todo lo cubre con velo de muerte la nieve de dentro. La dicha espera murió con los sueños que ayer nos hicieron labrar un soneto. Los libros tan solo nos quitan a veces la nieve de dentro. Y ahora esperamos que pase el otoño, que llegue el invierno con todos sus hielos, el frío que, fuera, será más benigno que el frío de dentro. Ricardo, pues muchas gracias por esta pieza. Bueno, pues soy yo quien tiene que agradecer, la verdad. Esta es la poesía vista por el arte desde el taller del maestro Ricardo Fernández Ortega en la ciudad de Durango. Soy Abelina Lesper. Hasta pronto.